¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a otro video más. Este es parte de la serie de videos de tips de belleza para hombre que les dije que les iba a traer. Y hoy, como se pueden dar cuenta en el video, vamos a hacer un copete para todas las personas o todos los hombres que quieren aprender a hacer uno. Es súper, súper sencillo. Pon atención a las cosas que necesitamos. Lo único que necesitamos es un peine. Este peine lo encuentras en una tienda que se llama Sally Beauty aquí en México y te cuesta la magnífica cantidad de 3 pesos. Te vas a dar cuenta porque lo puedes... que es este peine, perdón, porque tiene una punta delgadita y pues esto es muy sencillo, cuesta 3 pesos en Sally. Este peine creo que lo puedes pedir para hacer crepe, pero la verdad es que es bien sencillo. Y súper delgadito, a mí se me ha caído como 3, pero la verdad es que es lo más papa del mundo. Y lo segundo es un spray, el que ustedes quieran. La verdad, yo les recomiendo que sea uno de fijación mediana o casi nada, porque lo que vamos a hacer es que el copete se vea un copete de manera natural. ¡Vamos a comenzar! Lo primero que hay que tomar en cuenta para poder hacer un buen copete es el corte de cabello. Mi corte de cabello es muy cortito de los lados, bueno, corto de los lados, creo que es la máquina del 2. Y en esta parte pues tengo el cabello largo. Me acuerdo que cuando yo tenía como 16, 17, quería un peinado así. Les voy a dejar la imagen por aquí o por acá, de cómo quería el peinado, pero nunca entendí que era el corte. Entonces eso es bien importante que lo tengan en mente, ¿sale? Debe de estar todo corto y debe de estar largo de esto. Entonces, para que haya un buen copete, debe de haber un buen largo en la parte de arriba. Fíjense qué es lo que vamos a hacer. Con este peine vamos a seleccionar diferentes etapas del cabello y lo vamos a echar así para enfrente, todo para enfrente. Y el spray lo vamos a tener de tamaño, parezco creo que el exorcista. Pero vamos a agarrar una parte del cabello, esta parte que es la de atrás, y vamos a comenzar a enredar, ¿sale? Y eso vamos a hacer con todo el cabello. Vamos a ir poniendo en estos pedazos, vamos a ir poniendo spray. Y vamos a hacer todo esto con todo el cabello. De manera que vamos enredando el cabello, también hay que ir dándole la forma en la que vamos a querer el copete. Esto que es que yo tengo este pedazo aquí, voy a agarrar, lo voy a enredar y lo voy a mandar hacia el lugar en el que quiero que esté el copete. O sea, ¿vieron qué es esto? Exacto. Ahora vamos con la última parte de cabello, que es esta, que creo que es la más importante o la que define el copete. Vamos a agarrar y lo vamos a hacer exactamente lo mismo. Y yo está parado, ya se me dio cuenta. Vamos a ponerle spray. Y vamos a agarrar el cabello y lo vamos a ir acomodando. Lo que es importante es que a la vez que ustedes metan las manos, bueno, a la vez que ustedes estén echando el spray, metan las manos. ¿Para qué? Para que vaya agarrando la forma que ustedes quieren, ¿sale? Porque a veces nada más le ponemos el spray. Ahora, para finalizar, lo que voy a hacer es que ya nada más lo voy a estilizar. Lo que hice ahorita también que les decía fue aplastar el cabello. Ustedes lo pueden aplastar con la mano, dependiendo la cantidad de spray, o lo pueden aplastar también con la secadora, ¿sale? Pero si el cabello está mojado, si no, ponga el spray, ponga la secadora y se va a aplastar. Todos estos cabellitos que están, o si ven cabellitos sueltos, voy a tratar de acomodarlos. Ahí voy. Y listo, el copete que querían ya nos quedó. ¿Cómo lo ven? Déjenme en los comentarios qué tal les parece o qué fue lo que me falló. La verdad creo que es una técnica súper rápida, súper fácil y que les puede funcionar. Si eres chino, te planchas el cabello en 2-3 pasadas y te queda perfecto. Muchísimas gracias por ver este video. No olvides suscribirte al canal, me haría muchísimo muy feliz. Y también me haría feliz que me sigas en mis redes sociales. Tengo Facebook, tengo Twitter, tengo Instagram, los cuales están apareciendo en la pantalla. Y también los dejo en la cajita de descripción.
déjame saber en los comentarios si hay un video que quieres que haga. ¡Nos vemos en el siguiente video!